En este momento, la ciencia y el talento cruzan sus líneas y nos dejan claros ejemplos donde la salud y el arte convergen en una misma persona. Hola, bienvenidos a Saludarte, donde los invitamos a explorar junto con nosotras dos mundos que nos apasionan, el de la medicina y el arte. En este programa pretendemos conectar el arte con las condiciones médicas de sus exponentes. En un ambiente muy relajado y una plática entre amigos, vamos a ver cómo se relaciona una cosa con la otra. Hola, mi nombre es Susana Nava, soy fotógrafa documental y me gusta pensar que todo suma. Yo soy Diana Costa, soy médico anestesiólogo y estoy convencida de que al final lo que nos va a salvar es el arte. Y bueno, hoy es el primer programa, gracias a los que nos están viendo. Eh, hoy vamos a hablar de un, una persona. Ay, no quiero decir, ¿verdad? Sí. Ah, ¿De quién vamos a hablar? Para hacerlo de sus, de con más suspenso. De quién vamos a platicar, <laughs> Susana. Ya cuéntanos por favor. Hoy vamos a hablar de Robert Nesta Marley, mejor conocido por todos como Bob, <laughs> como Marley. Bob Marley. Este, bueno, él fue un músico eh, jamaicano, jamaicano. Ahorita estábamos checando, de hecho lo estábamos checando en en, en la RAE, cuál. ¿Cuál es el gentilicio que se usa? Al parecer se usan los dos. Y bueno, él nace en Jamaica, en una población muy pequeña que se llama St. Anne's. Eh, lo documentan como en, en diferentes oh. lugares, ¿no? También eh, eh, vi que lo llaman también como Trench Town o mm. Nine, Nine Mile. Yo, yo vi que había nacido en Nine Mile, que es una. Población muy no, pequeña, Ajá, muy ajá. chiquita y, pues, definitivamente no en Quinto, no en la capital. Sí, no nació en la capital, nació en una población muy pequeña, de hecho, este, una población agrícola. Él, él nace en un poblado pequeño y, y muy pobre, además, ¿no? Eh, bueno, él fue un cantante, compositor, guitarrista, un promotor de, de la paz, de, de, el, el ¿cómo se llama? de eh, las raíces africanas también. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eh, él, su vida, o sea, su vida es una metáfora de la colonización, ¿no? Porque él nace, él es hijo de un, de, su papá es británico, un hombre británico, con un puesto en el ejército, y su mamá era una jovencita, se lle, los papás se llevaban muchos años, los mama, uh -huh. la mamá era una jovencita, eh, nacida en Jamaica de descendencia africana, y tenía 18 años, más o menos, al parecer, cuando ellos se enamoran, se casan. Ah, se casan. <laughs> sí. Él, como 50 años, ¿no? Sí, y aparte, blanco. 50, blanco, sí, por eso te digo, Caucásico. es como una, este, es una metáfora, ¿no?, de la colonización, porque además, o sea, él es un hombre mayor, uh -huh. con un puesto uh -huh. eh, en el ejército, jerárquico, muy alto, y ella es una mujer joven, este, africana, y pobre, ¿no? Entonces, como el claro ejemplo, o sea, y, y tienen este niño que, que es un, este, mestizo. Un mestizo bueno, ajá. un mulato. Sí, pero él, él a sí mismo se llamaba como mestizo, ¿no? Okay. Y, y mucha gente, en, en un documental que, que vi, que también viste, <risa> <risa> que vimos las dos, este, cuenta un, una persona llegada a él... Que generalmente no era como que lo bulearan, ¿no? O sea, porque se habla como que lo buleaban, pero no era tanto eso. Dice, o sea, simplemente él estaba fuera de nosotros, ¿no? Porque era de los pocos mestizos. Incluso su papá era británico, pero que su abuela le decía el niño alemán. Y que mucha gente lo conocía como el niño alemán o el amarillo o así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces él, yo creo que esto también ayuda a que él desde un principio... Eh, como que sienta mucho como esta necesidad de hablar de las raíces y, y de cómo... Como todos somos iguales, ¿no? A pesar del color y de la raza. Y de las diferencias. Ajá. Sabes que eh, leí hace tiempo que sociológicamente la primera generación de, de inmigrantes, uh -huh. bueno, no era su caso, pero siempre la primera generación como de una mezcla, la tendencia que tiene es precisamente eso, aferrarse a las raíces, a buscar como la base. Entonces, sí, como que explica mucho eh, el tipo ¿Cómo? de vida que llevó él. Sí, no, este, yo creo que esto es como que lo marca desde el principio, porque él también siempre estuvo hablando de la igualdad de género, la igualdad de clases, etcétera. Entonces, bueno, nace este niño, él, él cuenta en entrevistas que nace en una familia musical, que todo mundo cantaba, todo mundo bailaba y les encantaba, ¿no? Y pues él sigue con esta, con esta tradición crece y cuando tiene aproximadamente 15 años forma una banda vocal uh -huh. y de hecho la forma con otro o, o, otra pieza como muy importante del reggae eh, ahorita ahorita les checo su nombre por aquí lo traigo este bueno y, y forman esta banda ¿no? pero después empiezan a usar también ¿Qué instrumentos eh, que es The Wailers no, no. Todavía no, todavía no, todavía no, no llegamos a The buenos. Okay. Okay. Primero hacen una banda vocal solamente, así, okay. o sea, cantan, nada más ellos juntan a cantar en, en este documental. Este documental que les estamos contando lo hice salió al aire el año pasado porque él cumplía 75 años, él hubiera cumplido 75 años. Es, estaban festejando los 75 años de, de su Bob nacimiento Marley, porque ajá. tiene una muerte muy prematura a los 36 sí. años que va a ser lo que vamos a Ahorita platicar vamos en un ratito para ese lado. Este, sí, que que además es como muy trágica, ¿no? Su muerte. Sí, nada trágica. esperada y como algunos otros artistas que vamos a ir mm. este abordando a lo largo del programa tiene esta contradicción de que llega a tener atentados o llega a tener como sí. problemas serios y uh -huh. termina muriéndose de Sí de nada. Bueno, ahorita pues no, pues no fue algo muy grave, pues lo que tuvo. Definitivamente. Pero, pero ahorita pero vamos a llegar a esa parte. Muerte muy trágica, ¿no? Y bueno, les digo que en 1960 forma esta banda, graban un tema en el 61 y después en el 63 ya forma The Wailers y este ahí ya tienen eh, ya usan instrumentos y todo. La, la banda vocal la forma con Peter Tosh que él también es una figura muy importante del reggae. Okay. Y bueno, después él decide irse a América, porque pues él no tiene dinero, se va a América, este, para juntar dinero, regresa y entonces ya como que pueden formar mejor la banda, porque él lo que necesitaba pues eran instrumentos, y eran, o sea, formar una banda no es como tan Sí, claro. Simple, ¿no? si necesitas pues tener dinero. Y ya en 1966 ya se forma bien esta banda y este y graban su primer disco, que se llama Catch a Fire y lo, lo firman con un con un gringo y, este, y luego se van a viajar a Londres y tocan y exitazo y luego viajan por Estados Unidos. Este, de hecho, en una gira están como teloneros de Bruce Springsteen. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Pero los acaban corriendo porque como ellos eran muy populares, o sea, se empiezan a hacer como empiezan a ganar popularidad, pues ya no los, ya no lo quieren. Ya no les encantaba que sí. fueran los teloneros. Sí, ¿no? La pregunta obligada, Susanita, ¿te gusta, ¿te gusta el encanta, reggae? Me encanta, me encanta el reggae, yo soy. me, me encanta. Ah, okay. <laughs> es como algo que, no sé, siento que la música reggae tiene, tiene, tiene de todo, ¿no? Porque tiene un mensaje. Tiene un mensaje. Tiene eh, un mensaje de igualdad, un mensaje eh, de amor también. También es romántico. De hecho, ellos. Um, hay una corriente del reggae que se llama Lovers. Y estos Lovers, viene. Cuando empieza esta corriente es a partir de un disco de Bob Marley que se llama Calla. Okay. Entonces. Y esta musiquita es como más suave y que habla del amor, ¿no? Y que habla así de. Es romántico. Así, es como una balada romántica de reggae, ¿no? Okay. Y bueno, el reggae además es una. Eh, es una combinación de, de distintos géneros el reggae es un, es un género muy nuevo uh -huh. o sea, empieza con ellos de hecho la, primer, eh, la primera vez que se le llama reggae es por un disco de un otro personaje muy importante en el reggae que se llama Tutsi Maital uh -huh. él, él graba una canción que se llama Do the Reggae Okay. Entonces es como la... A primera A partir de azteca. ahí se nombra el género. Nombra Oye, pero no me has género. preguntado a mí, pregúntame a mí también. Es que me, me emociona mucho. Yo sé que, no, no, es que <laughs> digo que me emociona porque me emociona. Porque muere muy joven. Bueno, primero el atentado, ¿no? Ajá. Tiene un atentado en 1976. Ahorita les contamos por qué. Este, pero tú cuéntanos del atentado. No, yo primero quería que me preguntaras si quién? me gustaba el reggae. Ah, <laughs> es? ¿No es el reggae? Lo, lo que pasa es que en, en mi casa mi hermano uh -huh. es súper fan de Bob okay. Marley. Entonces, okay. de alguna okay. manera yo tuve como un acercamiento o bueno, uh -huh. lo, lo siento como muy cercano. Pero así claro. de que eh, alguna vez... A lo mejor vamos a ir a una boda con un vals de Bomar. O sé. algo así muy, este, sí. muy amoroso y muy pacifista y como ya mencionábamos todas las sí. características del reggae. Este, lo Hasta que me dio me ganas de cantar. Ah. <laughs> por favor, no lo hagas. Por favor, no. Déjadme cantar. <laughs> este, el atentado que tuvo. Bueno, él siempre como en, en la lucha por la, por la igualdad, por la uh -huh. paz, de... Sobre todo la igualdad de las personas afro pues afroamericanas en ambientes. Eh, Ajá. ¿No? Él incluso tiene logros muy grandes en su país. Eh, le llegan a dar una, una medalla a la paz. Y uno de estos grandes logros es que durante un concierto logra que el primer ministro eh, se salude, se dé la mano con el con el representante más importante de la oposición. De la oposición. Ajá, eso también como que a mucha gente... Sí, con eso te molesta. haces de enemigos, ¿no? Sí, claro. O sea, no, no hay manera de sí. continuar pacifista y neutral cuando andas haciendo ese tipo de... Eh, sí. Statements. Resulta que sí y es que estaba muy difícil la situación porque resulta que en estos años en los setentas cuando él está ya pegando y ya siendo muy famoso y la gente lo sigue mucho por este porque también es como un representante de los rastafaris rastafari no ahorita también platicamos de eso eh, y, y tiene este mensaje de amor y todo entonces va a haber elecciones en su país no y Michael Manley es el, el presidente, primer ministro, ajá, el ajá. primer ministro y se quiere reelegir. Y por otro lado está Edward Seaga, no, no sé cómo se pronuncia, Eduard Seaga. Pero entonces Michael Manley, Jamaica está pues relativamente cerca de Cuba, ¿no? Y además ajá. Michael Manley era muy cercano a Fidel, ¿no? Entonces del otro lado pues tenemos a la oposición que no quieren estar como del lado de, del socialismo y todo esto. Entonces, pues ellos traen ese pleito, la isla está repleta como de gángsters y gente ahí, matones, ¿no? Que todos uh -huh. se andan peleando. Entonces, es un momento como muy importante para Jamaica. Y Manley este, convence a Bob Marley de hacer un concierto que se llama Smile Jamaica. Y entonces... Eh, él, lo, que, lo que hace es este, lo convence y él dice sí, claro, está padre para que se unan y que ya todos estén más buena onda pero después convoca elecciones entonces pues los otros se enojan y es cuando sucede el atentado. Uh -huh. ¿no? De que, alguna manera uh -huh. ven como que las intenciones ocultas del primer ministro que uh -huh. pues sí, muy amigo de Bob pero de alguna manera él quería también este, pues ganar algo de popularidad Ajá. En el atentado este, lo que sucede es que Bomarley recibe un disparo, un eh, un ataque por arma de fuego en el tórax y la verdad es que no le pasa nada. A los dos días mm -hmm. él vuelve a cantar sí, y no, él dice: eh, si las personas que están dedicándose a hacer el mal no descansan un día, porque voy a descansar yo. Oh, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, <laughs> sí, no, pero está, está bien padre. Eh, les recomendamos ese también hay un documental en Netflix que se llama I Shot the Sheriff como su famosa canción, ¿Canción? y yo les recomiendo que lo vean está padre también eh, habla de un momento como muy importante en Jamaica y este y pues bueno de regreso vamos a nos vamos a ir ahorita a un corte pero de regreso Diana nos va a contar todos 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 los pormenores de su enfermedad porque sufrió una enfermedad que también hay muchos dimes y diretes no ajá, acerca ajá. De, de lo que pasó, ¿no? Hay como mucha como mucha platiquilla. Platiquilla, chal, chisme, chisme, chisme. Bueno, chisme. nada más antes de irnos al corte, mándenos mensajes de qué les va apareciendo, si mm. les gusta el reggae, si les gusta Bob Marley, si saben algo de la enfermedad que tenía, si tienen alguna pregunta. Todos los mensajes no. son bien recibidos. Y búsquenos en las redes sociales, en Facebook como Bien TV, en YouTube como Bien TV .com .mx, en Instagram también estamos como Bien TV .com .mx, y los mensajitos y usen el hashtag Gente de Bien o De Bien TV. Nos vemos al ratito. Bien TV presenta Saludarte. La salud y el arte en un mismo tiempo y espacio. El éxito no es cuestión de dinero, estatus o ser popular. El éxito es un lazo entre tu corazón y tu mente que te hace disfrutar la vida y tu libertad. Lazos, Redefiniendo el Éxito. Búscanos en vivo por bientv.com.mx y sigue nuestras redes sociales. Martes 10 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Lazos, Redefiniendo el Éxito. Lo mejor de la música, entrevistas y tecnología lo puedes conocer en La Cabina, en compañía de una de las voces más carismáticas del norte del país. Roy Casares, en La Cabina. Búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales, miércoles, 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. La cabina con Roy Cazares. Vino y amores, los viejos son los mejores. Conoce la historia del vino, su cultura y descubre las mejores bodegas del mundo, de México y de nuestra región en Domus Vinum, el vino de casa. Búscanos en bientv.com.mx. Sigue nuestras redes sociales martes 9 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Tomus Vinum, el vino de casa. Estás viendo saludarte a través de Bien TV. Tú empiezas, ¿no? Oye. Oh, Sí, listo, bienvenidos de regreso. Eh, nos quedamos en platicar qué fue lo que pasó con Bomar. Bueno, les platico. Cuéntanos. A los 32 años, él después de una gira que estaba haciendo en París, anda jugando fútbol, entonces después de un pisotón se da cuenta que eh, se desprende su uña uh -huh. eh, y eh, se da cuenta que esa herida no sana. Okay. Entonces decide atenderse, se va a, a Londres, en Londres lo revisan y le descubren o le diagnostican un melanoma lentiginoso acral. Ah, ¿verdad? Ah, ¿Qué tal el nombre? Que... Bueno, te voy contando parte por parte. Melanoma. El melanoma es un cáncer que viene originado de las células que pigmentan la piel, que son los, me los melanocitos. El cáncer, en términos generales, o bueno, todo el tiempo estamos produciendo células defectuosas. El cáncer ocurre cuando nuestras defensas dejan de controlar la depuración o la, el exterminio de esas células, entonces empiezan a ganarle a las buenas, y el cáncer en general se alimenta mucho más o va quitándoles nutrientes a las células buenas, ¿no? Entonces, Melanoma, eso quiere decir. Lentiginoso, bueno, eh, suena súper rebuscado, pero quiere decir que parece lenteja. Entonces, es un cáncer de la piel parecido a la lenteja, acral. Acral quiere decir que eh, predomina en las extremidades. Este tipo de cáncer es el, es el menos común de los melanomas, pero es el más común en la raza en la raza africana. Okay. Eh, a él se lo descubren en el dedo gordo del pie izquierdo, perdón, del pie derecho. Pie derecho sí, no del sé. pie derecho. Y qué es lo que sucede, bueno, cuando se lo encuentran en Londres, si sí le toman una, una biopsia eh, y le dan la opción, o más bien a la hora de estadificarlo, lo que se hace normalmente con estos cánceres es ver qué tan invadido está. El melanoma es un cáncer súper agresivo que rápido migra a los nódulos linfáticos y luego se, se lleva al hígado, se puede ir a los pulmones, al cerebro. Entonces, con él lo que sucede es que una vez que lo quitan y lo analizan, eh, se dan cuenta que la, la cirugía de, debió ser más extensa. Bueno, a él sí se lo llegan a quitar, porque también llegué a leer como que él no quería atenderse. No tanto que no quisiera atenderse, por su fe. Era Rastafari. Rastafari. Eh, él eh, tiene prohibido amputarse. O sea, sí, no puede... No, ajá, no puede eh, perder ninguno de sus miembros o tener un tratamiento tan invasivo con, como una amputación. Entonces lo que hacen con él es quitarle esta parte y ponerle un, un injerto de piel. Nada más que a pesar, o sea, incluso ahorita tanto tiempo después ya se demostró que aunque los bordes se vean aparentemente libres, eh, mm -hmm. puede haber todavía melanocitos este, cancerosos e ir avanzando. O sea, pero él probablemente la solución para su enfermedad hubiera sido la amputación y ya se acababa ahí el... Muy probablemente. Si no, como ¿Quién sea. Sabe, hay, tal vez ya habían migrado células, ¿no? Pero igual había como otros tratamientos. O sea, la onda de que el melanoma sea tan agresivo también tiene muchos tratamientos como la inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia. El señor O sea, terapias, ¿no? También, pero ya. Fíjate que la radioterapia la tuvo ya al final. O sea, uh -huh. él se, se, o sea, una vez que le ponen este injerto de piel, él sigue llevando su vida normal y hasta. Está, bueno, eh, son cuatro años los que pasa uh -huh. así y luego ya se va a internar a una clínica en Alemania. Esta clínica, como parte de, las tra eh, de tratamientos alternativos, uh -huh. tenía así como una dieta muy especial. Digo todo con el afán de no hacer algo tan invasivo. Uh -huh. Ya ahí es donde le dicen, ¿sabes qué? Yeah. Ya, se tiene uh -huh. que hacer algo. Empieza a tener, eh, o bueno, le descubren las metástasis que tiene en hígado uh -huh. y en el cerebro. Entonces recibe radioterapia. Sí, este, pero qué fuerte, ¿no? Sí fue una enfermedad como, como muy fuerte. Y qué fuerte también como esa parte de no recibir el tratamiento adecuado a tiempo, ¿no? Claro, pero él era así como de los casados con, con su fe. Y él Ajá. de alguna manera, o oh, bueno, de lo que yo leí que este, envolvía esta fe era África para los africanos, igualdad para todos. No hacer el mal, pero creo que hasta el vegetarianismo es parte de, Ajá, de sí. esta fe. Sí, de hecho es como una religión, por así decirlo, muy uh -huh. nueva, muy reciente. Eh, resulta que en Jamaica algunos descendientes este, de esclavos africanos, eh, ellos hablaban de una profecía, ¿no? Y en esta profecía se iba a coronar un, un rey negro. Y entonces en los años 30 coronan a Jales Elassi primero como emperador de Etiopía. Y entonces, pues ellos dicen, claro, esta es una señal, ¿no? De él es el Redentor, él es este. Sí, pues como el Mesías, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces es cuando empieza como toda esta religión, donde, si, sí, como dices, eh, la, la tierra sagrada es Etiopía, y, o sea, como que los. Estos africanos, estos descendientes de africanos, porque pues ya muchos ya nacieron ahí, Ajá. este su ideal es regresar a África, a, a ¿no? A Etiopía. Uh -huh. Por eso también los, los colores del reggae son como la bandera de Etiopía. Eh, también hay una bandera... Negra con. porque ya ven que es verde, amarillo y rojo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. También voy a cantar, es que hay una. Canción. Este, bueno, y, y también hay otra bandera que es negra con, con, eh, con verde, ajá, que es como ajá. una cruz, y eso representa también como, como. tipo la Unión Europea, pero de África, como la Unión Africana, ¿no? Entonces, esos son los símbolos del reggae, que eran como cosas aparte pero también gracias a Bob Marley y también se, se juntó todo, ¿no? O sea, porque, bueno, sí si el reggae es eh, jamaicano. Uh -huh. Sí, si también... Uh -huh. eh, ah, bueno, y se llama Rastafari o Rastafaray, porque el nombre de este emperador, Jale Selassie, su nombre cu cuando nace, cuando es niño, pues, es Rastafari. Ok. Entonces, por eso es así como todo este nombre de la religión. Y sí... Si, el, el Bob Marley era cristiano y después se convierte a, a esa fe uh -huh. Oye, nada y más sí más lo tomaba como muy a pecho ¿no? uh -huh. perdón por interrumpirte no yo algo que me este que me quedaba pendiente es que alguna vez yo vi como que utilizaran a Bob Marley en campañas estas contra melanoma no de diagnóstico okay, oportuno okay. de melanoma pero la verdad es que el tipo de melanoma que tuvo él es el único que no está asociado a radiación ultravioleta, o sea, a exposición solar. Okay. Entonces era así como. Ajá, yo creo que le. Uh -huh. Sí, muy contradictorio. Yo creo que lo agarraron nada más de ondas, dijeron este. ¿Y, eh, y entonces ese sí no es por. Porque, digo, si todos nos vamos como por la exposición solar. Este, o sea, tiene otras causas, pero no. Uh -huh, este tóxicos, uh -huh. eh, sujetos susceptibles, y te digo, es el más y común pues la, en, la, la herencia, en la raza, ¿no? Ajá, claro, sí. la, la herencia. Sí, porque pues él, yo creo que vivía una vida bastante sana, ¿no? Cuentan que le gustaba mucho el fútbol, que uh -huh. era como un tipo muy disciplinado también. También. Este, que bueno, también eso este, llama la atención, dado a que él también era como un prom promotor de. De, de, de las hierbas este <risa> divertidas <risa> que en realidad eh, digo y como él la estuvo es que no, no quiero decir promocionando pero era de consumo sagrado o sea sí. para los rastafaris el eh, ganja ganja el Ajá. ganja Ajá. Eh, que es la marihuana eh, es es parte de los rituales o sea Ajá. es de consumo sagrado Sí. sí no y y sí la promocionaba eh o sea él sí promocionaba como el uso y, y, y este sí pues el uso y eh, bueno pero lo que decía yo eso es porque también en, en un documental que vi decía una, una de sus allegadas este decía eso no que él era un hombre muy disciplinado contrario a lo que a veces pueden pensar no de o sea a la imagen que, con a, la que te puedes quedar Ajá. Ah. Sí, y, pero no sé, yo, yo creo que tuvo una vida muy padre, muy interesante, ¿no? Uh -huh. eh, 36 años nada más. Sí, muy, eh, muy joven. Y luego con este tipo de personajes tenemos mucho que lo que se queda, o sea, que una cosa es como su legado y otra en lo que el mito en el que las personas lo convierten. Digo, por no? lo que decíamos ahorita de pues el vegetariano, pero... Este, como muy dentro de su fe y bla bla bla. Ya ahorita también tenemos como en lo que se ha ido convirtiendo. Uh -huh. Sí. Yo, yo leí también algo, este, no, más bien lo vi, lo vi también en, en el documental, que él vivía en la misma cuadra que vivía el primer ministro en Kingston. Okay. Ahí, ahí fue donde tuvo el atentado. Y que una vez alguien le decía, oye, pero ¿por qué si tú promueves la igualdad? y O sea, ¿tú por qué vives aquí con los.? ¿Por qué te viniste con los ricos? Y dijo, no, o sea, es que me traje el gueto, me lo traje aquí, ¿no? Ajá. Para que para que la gente nos vea, ¿no? Y para que sepan que aquí estamos. Entonces, o sea, como que tenía todas estas como detalles, ¿no? Que, uh -huh, uh -huh. que hacían. O sea, sí. Me parece, por lo que he leído de él, por lo que vi en el documental, digo que en el documental pues también son sus compas. O sea, sí, por porque supuesto. hablen mal de él. <risa> <risa> Pero, y, y sus hijos, como 80 mil hijos, Oye, que tiene 11. Okay, Ajá. 11 hijos. Ajá. 11 hijos, un montón de hijos. Y, luego, y ahorita me platicabas que la mayoría, la mayoría de son músicos. músicos. Ajá, sí, este, eso es muy curioso también. Y luego también vi por ahí uno, unas nietas también ya, ya este. Incursionando ya en, el, incursionando mundo de la en música. el mundo de la música. sí. Pues claro, ¿no? ¿Cómo no vas a, o sea, imagínate así que sea tu, tu papá. Tu inspiración y, y tu por ajá, supuesto. Claro, está. Está bien padre. Y, y no sé, cómo. Y bueno, él, ah, y uno de sus hijos también comenta, porque él se casó con una mujer que se llamaba Rita. Uh -huh iba a decir Rita Marley pero pues eso ya fue Así después es. <laughs> este, que todo que ellos la conocían porque tuvo hijos con diferentes mujeres no y todos la conocían como mamá Rita no este okay. porque o sea como que todos vivían muy felices juntos, ah, juntos. <laughs> sí. oye oye yo te quería preguntar de la enfermedad este en ese periodo después de que le hacen la resección y todo ya después no tiene síntomas hasta. Hasta, hasta como dos años y medio después que empieza a tener problemas de hígado. Ah, okay. eh, empieza con el hígado y luego ya empieza a tener como problemas mmm, como de concentración, dolores de cabeza, uh -huh. y entonces es que le descubren que tiene también metástasis cerebrales. Oh, ok. Oye, y este. Y luego también vi que. Tocó antes de, de morirse, ¿no? Un, unos. Como su unos... último concierto fue en septiembre, creo. Uh -huh. Y él muere en mayo. En mayo. Uh -huh. Sí, pero creo que lo trasladan de Alemania a Miami. Uh -huh. Y en. O sea, ya en Miami en, llega. Eh, ya muy mal, ¿no? Sí, ya muy mal. Este. Sí, que. No sé. Me parece como muy trágica su muerte, ¿no? Y tan joven. Sí. En 2001 le, has, le uh -huh. entregan un Grammy. Bueno, es no, no le entregan. Eh, en sí. <laughs> es un poco complicado. Recibió un Grammy por ese, su carrera. Ok, muy bien. Ya me Oigan, este, <laughs> si tienen alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer, por favor, este, pueden escribirnos aquí en, en, este, pues aquí abajo, no sé, <risa> <donde> <risa> diga. ahí en los, <laughs> donde se ponen los comentarios. Eh, por acá tenemos, a ver, si sí tenemos algunos comentarios. Este, nos felicitan, nos mandan saludos desde México, unos aplausos de una querida amiga, de, de ahí también te, mando, te mandamos aplausos. Este, no, no hay ahorita ninguna, ninguna pregunta, pero si tienen alguna pregunta que hacernos o nos quieren platicar algo o alguna experiencia que tengan, no sé, de algún, este, no sé algo con la música de reggae. Yo, bueno, yo, yo, les voy a contar. Ah. No, cuéntanos. Yo, a mí el reggae, o sea, pues me gustaba normal, ¿no? Pero luego empecé a ir. A, había unos conciertos en Guadalajara uh -huh. que se llamaba, ya no me acuerdo, pero algo de las Américas, ¿no? Como. Y, ¡wow, eh! Qué bonito. O sea, eran unos conciertos bien padres porque, o sea, ahí me tocó ver a Gondwana, cultura profética, este. De, ¿A quién más vi? Pues vi así a varios. Y no sé, sientes esa vibra del reggae. El, el reggae es. Es como, una vibra, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Es, es así como muy bonito. Y es, te pone de buena, sí. se relaja, te. Sí, sí te sí. saca como. Es, es, es otro lugar diferente de, como de la música, ¿no? Porque tiene. Aparte, la mayoría de los seguidores del reggae, así de hueso colorado, también es gente como muy preocupada... Este... Igual... Por el medio ambiente... Por... Este... No sé... Como... Por, por... la igualdad... Por... Pues muchos también... Se meten como en eso... Las raíces negras... Pero pues bueno... Probablemente sí tengamos... Pero... Quién sabe... Que tanto... En... En cierta región... Desde México... ¿No? Pero... Creo que... El legado... De Bob Marley... La música este, reggae creo que ha sido, ha sido algo muy bueno para el mundo. Para el mundo. No, sí, <laughs> pero de verdad, porque es un mensaje, ¿no? Es un mensaje aparte de igualdad, de amor, de... Pues sí, sobre todo, ¿no? De como un tipo igualdad, de música ya. muy completo, se podría uh -huh. decir. Digo, ahorita que medio sentimos que estamos como en una decadencia... Este, sí. creativa en algunos géneros musicales eh, el reggae muy rescatable. Sí. En ese y, y te digo, y, y este fue como una desaceleración, ¿no? De ritmos. Solamente. Pero bueno, nos vamos. Este. Ah, yo les quiero contar otra cosa rápido antes de irnos. Les quiero hablar de la cartelera. Ah, eh, claro. Tengo Cuéntanos. aquí unas. lo anoté, muchachos. Bueno, mañana, miércoles, los caballeros del Plan G celebran su 20 aniversario y van a hacer un concierto de rap sinfónico. Creo que va a estar muy cool, ¿no? Suena, uh -huh, suena muy suena padre. Muy bien. Van a tocar junto con la orquesta filarmónica Dime. Y... No traje de dónde va a ser, pero... <laughs> Me parece que es en el Teatro Nazos. Es en el Teatro Este. Y luego el jueves va a haber un homenaje a Astor Piazzolla. Que es un compositor de tango, cumplió, cumpliría 100 años. Eh, va a ser en el Teatro Isauro Martínez a las 8 con Natalia Riazanova y Uliana Akatova. Y el viernes 19 eh, se va a presentar la compañía de danza Mezquite también en el Teatro Isauro Martínez a las 8. Y el sábado 20 hay un evento que a mí me parece que va a estar muy cool, eh, se llama Yasmenco. Y dice, cuando el jazz y el flamenco se vende rebojo reojo, también. Ese es el 20 de noviembre en el Teatro Nazas. para muy bien. que muchas opciones lo tomen culturales en y la verdad es que todas sí. suenan muy bien. Sí, mucha música. Mucha Vamos música. a oír mucha música. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado. Por favor, mándenos mensaje, cuéntenos eh, de quién quieren que hablemos también de no. las opciones nosotros uh -huh. nos ponemos a investigar lo que los padecimientos que están relacionados y cómo estos influyen eh, su fotografía eh, sus expresiones artísticas sí, ¿Sí? muchas gracias gracias y nos vemos pronto Cuando la ciencia y el talento cruzan sus líneas, le llamamos saludarte. La salud y el arte en un mismo tiempo y espacio. Conoce los casos de diferentes personas que a través de la historia han vivido y han sido reconocidos por sus condiciones de salud y artísticas. Saludarte, la salud y el arte en un mismo tiempo y espacio. Búscanos en Facebook como Bien TV. Sigue nuestras redes sociales. Martes 20 horas. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página bientv.com.mx. Saludarte, la salud y el arte en un mismo tiempo y espacio.